Bien, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas Bien. tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, buenas. Bien. Tenemos 22 de noviembre. Tenemos exactamente como 2 semanas y media, casi 3 semanas de clases restantes, en las cuales vamos a desarrollar el tercer parcial. Entonces, en este tercer parcial vamos a estar viendo dos cosas principalmente. Bueno, prácticamente lo que vamos a estar viendo, para resumirlo, lo de hoy, que es notación, sucesiones y series. Series en general, no series en plan analizar convergencias, sino solo sucesiones y series como notación. De ahí vamos a ver teoría de números, los principales aspectos teóricos. Entonces, desde divisibilidad, hasta congruencias lineales. Vamos a ver inducción en sus variantes débil y fuerte. Y vamos a revisar principios fundamentales de conteo. Entonces, eso es básicamente el contenido de este parcial, así resumido, ¿verdad? Esta es exactamente la sección 2.4, esto es el capítulo 4. El capítulo 3, aunque hubiese sido interesante abordarlo, pero no lo vamos a abordar por cuestión de tiempo. La parte de inducción es el capítulo 5, el cual no se va a ver completo. Tampoco el capítulo 4 se va a ver completo, quedan una o dos secciones de cada capítulo sin ver. Y este es el capítulo 6, que también, que tampoco se va a lograr ver completo. Pero sí lo suficiente como para tener un curso de matemática discreta con la dentro de lo esperado. Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar entonces con la parte de sucesiones y series. Entonces, vamos a definir primero qué es una sucesión. Entonces, una sucesión no es otra cosa que una función. Lick, una duda. Dígame. ¿Está compartiendo pantalla? Sí, yo diría que sí. Déjeme revisar. Sí, pero cualquier cosa voy a dejar de compartir y volverlo a compartir. Por cualquier cosa. Ok, sí, es que a mí no me aparece. ¿Y ahora? No, probaré saliendo, me volver a meter. Sí, sería lo mejor. Listo. Ok, entonces, una sucesión es una función bueno, sería del conjunto de los enteros o un subconjunto de los enteros. Okay. Hacia cualquier otro conjunto.
Por ejemplo, una asociación puede ser una función A que va del conjunto, digamos, desde conjunto 1, 2, 3, 4, 5 a un conjunto S, donde no sabemos quién es S, es un conjunto cualquiera. Y pues, lo que hace esta función es que a cada número le asigna un elemento de S. Entonces, donde cada elemento n de aquí, la función le asigna un ADN. Solo que en términos de sucesión no se suele utilizar esta notación ADN, sino que en lugar de esto se escribe A sub n. Pero técnicamente sigue siendo una función. Pero es solamente la notación la que cambia. Entonces, este sería simplemente el término que corresponde a A sub n. Entonces, toda la sucesión se suele denotar como un conjunto donde los términos son de la forma A sub n. Y algunas veces se le coloca el recorrido del índice. Entonces, en este caso, n va desde 1 hasta 5. Entonces, ambas expresiones, tanto como lo de la izquierda como lo de la derecha, representan la misma información. Entonces, bueno, eso es lo que solemos conocer como una sucesión. Y pues, si han llevado cálculo 2 o si lo están llevando, pues han de recordar que esta sucesión, cuando no es infinita, pues simplemente este sería como el enésimo término. Pero ok, entonces, como ejemplo 1, considere la sucesión A sub n, donde el término A sub n, o el enésimo término, es 1 entre n. Entonces, algunas veces no se especifica exactamente cuál es el conjunto o el subconjunto de los enteros que se está utilizando, pero cuando sucede eso es que lo normal es los enteros positivos. Este suele ser el conjunto que normalmente se utiliza cuando no se especifica. Es decir, lo normal sería que este conjunto fuese de n igual a 1 hasta infinito. Entonces, cuando no se suele especificar, suele ser así. Entonces, la lista de términos comenzando con A sub 1 sería A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente. Entonces, esta es la lista de términos de la sucesión. Ahora, los valores de esos términos, pues serían 1, un medio, un tercio, un cuarto y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una sucesión. Ahora vamos a ver otro. Que este ejemplo realmente sí es un ejemplo porque es un ejemplo de una sucesión, pero también se puede ver como una definición porque es un ejemplo destacado. Entonces, el ejemplo es lo que solemos llamar progresión geométrica. Entonces, una progresión geométrica es la sucesión de términos, o la sucesión de números reales más específicamente,
de la forma. A por R. A por R al cuadrado. A por R a la 3. Y así sucesivamente. Pasamos por un término A sub R a la N. Y luego continúa. Donde al número A se le llama término inicial. Y a R se le llama razón o razón. Razón común. Porque básicamente un término se obtiene a partir del anterior multiplicándolo por SR. Entonces se le suele llamar razón común o simplemente razón. ¿Ok? Y pues bueno, si ustedes recuerdan, por ejemplo, la función o una función de esta forma, por ejemplo, 2 a la x. Entonces, si la generalizamos un poco, esta función sería a por r a la x, donde a es un número real y r es otro número real. Entonces, prácticamente esta es como, por decirlo así, la versión discreta de este tipo de funciones, porque esto es una función continua, tiene más o menos esta forma, dependiendo del valor de R y el valor de A, pero si solamente lo evaluamos en los números enteros, desde 0 hasta infinito, pues se tiene esta progresión geométrica. Entonces, en este caso, el A sub N vendría a ser este término de aquí. O podemos llamarlo B sub N, para variar un poco y no llamarle A a todo. Entonces, el término B sub N que define la sucesión, es este de aquí, A por R a la N. Ejemplo 3. Tenemos la sucesión B sub N, donde el término enésimo es menos 1 a la N. Entonces, la sucesión correspondiente a B sub N sería esta. Esto corresponde a, sería B a la 0, 1, menos 1, 1, a ver, 1 menos 1, 1, menos 1 y así. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una sucesión y una progresión geométrica y un ejemplo de una sucesión también. Y pues no sería el único, sino que si también hacemos o consideramos la sucesión CN, donde CN sea el término 2 por 5 a la N, entonces la sucesión C0, C1, C2, C3 y así corresponde a, entonces sería 2 por C a la 0, ese sería el primer término, porque el N es 0, sería solo 2, luego C1 es 2 por 5 a la 1, o sea 10, luego es 2 por 5 a la 2, o sea 50, luego 2 por 5 a la 3, es 250, luego 2 por 5 a la 4 sería el siguiente, que esos son 625 por 2, son 1250, y así. ¿Ok? Y, por ejemplo, si tenemos DN, donde la sucesión de los DN, donde DN es 6 por un tercio a la N, entonces D1, D2, D3,
Bueno, de cero también, ¿verdad? Me faltó. Y así corresponde a, sería 6, luego 6 por un tercio, esto es 2, luego es 6 por un tercio al cuadrado, esos son 6 novenos, pero realmente lo podemos obtener multiplicando el término anterior por un tercio, que es la razón común, entonces quedaría 2 tercios, luego vuelvo a multiplicar por un tercio, me queda 2 novenos y así. Continúo. Entonces son algunos ejemplos de progresiones geométricas. Entonces, como ejemplo 4, que es una sucesión, y este va a ser un ejemplo como el ejemplo 2, porque aquí vamos a tomar toda una familia de ejemplos que vamos a definir como progresión aritmética. Entonces, una progresión aritmética es una sucesión de la forma que es una sucesión de la forma, tenemos A, A más D, A más dos veces D, A más tres veces D, y así continúa hasta el enésimo término, que sería A más, bueno, sería sí, A más N por D, y continúa. Donde A es el término inicial. Y D es la diferencia común. Y ambos son números reales. Entonces, aquí lo que ustedes pueden observar es que prácticamente lo que voy haciendo en cada término de la sucesión es irle sumando D. Lo que hace eso es que la diferencia entre dos términos sucesivos sea D y por eso se llama diferencia común. Similarmente como acá arriba, cada término lo iba generando multiplicándolo por R. Entonces R se convierte en la razón común porque es la razón, o sea, el cociente de este término, por ejemplo, entre el anterior. Ok. Entonces, como ejemplo 5, vamos a enlistar una pequeña cantidad de progresiones aritméticas. Entonces, por ejemplo, Sn, donde Sn sea menos 1 más 4n. Entonces, esto genera una sucesión S0, S1, S2, y S3, y así, lo cual corresponde a sería primero menos 1, luego le sumo 4, queda 3, le sumo 4, 7, le sumo 4, 11, y así. Lo importante, sobre todo con estas sucesiones, es desarrollar la capacidad de poder descubrir esta fórmula a partir de los términos. Entonces, por eso les estoy mencionando que si usted observa que para obtener el siguiente término solo le agrego 4, por ejemplo, entonces ya desde ahí usted nota que, pues, que sería una progresión geométrica, porque cada término lo obtiene sumando un número fijo a cada término. También vemos la sucesión T sub n, donde el término Tn es 7 menos 3n. Entonces la sucesión T0, T1, T2, T3 y así corresponde a
7, le resto 3, 4, le resto 3, 1, le resto 3, menos 2, menos 5, y así continúa. Ok. Bien, con los últimos ejemplos estuvimos viendo que es posible perfectamente definir una sucesión en términos de el número que estaba, o la, el término que estaba antes. Por ejemplo, aquí este término A sub 3, mejor dicho, este término A más 3D se puede construir a partir del término A más 2D y sumarle D. Entonces, realmente aquí lo que podemos observar es que A3, que es este término de aquí, es igual a A2 más D. En general, AN se puede construir como AN menos 1 más D. Esta forma de definir una sucesión, la cual depende de los términos anteriores, se llama una relación de recurrencia, y es lo que vamos a ver ahora. Relaciones de recurrencia. Estas relaciones de recurrencia son sumamente importantes, tanto en matemática como en programación, cuando uno hace funciones recursivas. Entonces, el concepto de recurrencia es sumamente importante. Entonces, vamos a ver. Vamos a definirlo. Una relación de recurrencia para una sucesión A sub n, que ya saben que cuando no llevan números o empieza en 0 o empieza en 1, esas son las principales dos posibilidades, es una expresión de la forma, mejor dicho, es una ecuación que expresa a A sub n en términos de 1 o más términos de la sucesión. Pero aquí me faltó agregar términos anteriores de la sucesión. O sea, una relación de recurrencia no se puede basar en los términos que no conocemos todavía. Entonces, en uno o más términos anteriores de la sucesión. Es decir, A0, A1, A2, así hasta A sub n menos 1. Si yo logro expresar a A sub n mediante alguna fórmula que involucre todos estos términos, bueno, no todos, algunos de estos términos, pero por lo menos uno, entonces es una relación de recurrencia. ¿Okay? Y esto tiene que cumplirse para todo n. Entonces, para una sucesión es una ecuación que expresa a A sub n en términos de uno más términos de la sucesión, es decir, estos, para cada n entero tal que n es mayor o igual que n0 donde n0 es algún entero fijo. Una sucesión es llamada solución de una recurrencia de una recurrencia
si sus términos satisfacen la relación de recurrencia. Mientras que la relación de recurrencia se dice que define recursivamente la sucesión. O sea, tenemos como las dos caras de la moneda. Si tenemos una relación de recurrencia, es decir, una fórmula, entonces una sucesión que cumpla esa fórmula es una solución de la recurrencia. Pero por otro lado, si tenemos una sucesión que cumple cierta relación de recurrencia, decimos que la relación de recurrencia define recursivamente a la sucesión. Okay. Entonces vamos a dar unos cuantos ejemplos de esto para que quede un poco mejor explicado. Entonces vamos con el ejemplo 6, nos toca ahorita. Entonces, sea A sub n así una relación de una sucesión que satisface que A sub n es igual a A sub n menos 1 más 3 para n igual 1, 2, 3, así hasta, y, bueno, así en adelante. Suponga que A sub 0 es igual a 2 y encuentre A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Ven que aquí la sucesión empieza en n igual a 0, pero esta relación de recurrencia empieza en 1. Eso es porque este término de aquí, si yo lo evalúo en n igual a 1, no puedo salirme de la sucesión. O sea, observen que si yo intentara sustituir n igual a 0, obtendría que a sub 0 es a sub menos 1 más 3. Pero a sub menos 1 no existe aquí porque estaba definido a partir de 0. Entonces, como no puede existir eso, no lo puedo evaluar en 0. Entonces, aquí esto no es posible y por eso es que empieza desde 1. Entonces, bien, si a sub 0 nos dicen que es 2, entonces a sub 1, yo le puedo aplicar esta relación de recurrencia sustituyendo n igual a 1. Entonces A sub 1 sería A sub 0 más 3. Y como yo sé que A sub 0 es 2, entonces tengo 2 más 3 que es 5. Similarmente A sub 2 sería A sub 1 más 3 porque le aplicaría n igual a 2. Y tendría 2 más A sub 1. Perdón, tendría 5 que es A sub 1 más 3. Quedaría 8. De ahí A sub 3 sería A sub 2 más 3 y A sub 2 es 8, así que quedaría 8 más 3, lo cual da 11. Ok, y ahí está. Eso resuelve el problema. Lo interesante sería aquí, bueno, entonces, ¿a qué sería igual A sub n? Construir el enésimo término a partir de la relación de recurrencia. Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo podríamos hacer ese tipo de cosas. Pero vamos a ver. Antes de eso, veamos un par de ejemplos más. Bueno, un par de ejemplos más. Ejemplo 7.
sea B sub N. Una secuencia que satisface, una sucesión que satisface la relación A sub N igual a A sub N menos 1 menos A sub N menos 2 para n igual 2, 3, 4 y así sucesivamente. Suponga que a sub 0 es igual a 3 y que a sub 1 es igual a 5. Entonces, determine A sub 2 y A sub 3. Ok. Antes de empezar con la solución, vean que, de nuevo, en esta relación de recurrencia, yo no, yo aquí estoy empezando en 2, a pesar de que, aunque no lo escribí aquí, la sucesión empieza en N igual 0. Ok, entonces yo aquí no podría escribir la sucesión, o sea, no podría evaluar en un valor que fuese menor que 2, porque si evalúo en n igual a 2 esta relación de recurrencia, tendría que a sub 2 es a sub 1 menos a sub 0, pero si intentara sustituir n igual a 1, me quedaría que a sub 1 sería a sub 0 menos a sub negativo 1, pero este no existe, porque la sucesión empieza en 0. Lo mismo pasaría si yo sustituyese en n igual 0. Tendría a sub 0 igual a a sub menos 1 menos a sub negativo 2. Y aquí ninguno de los dos existe. Por eso tienen que empezar en 2. Siempre tienen que observar que con los índices que tengan la sucesión no se salga de n igual 0, que es lo típico, o si es otro valor, pues entonces que no se salga de ahí. Por eso en este caso empieza en 2. Y por eso la definición dice que la relación se cumple para un n, un entero n que sea mayor o igual que un cierto valor, el cual está fijo. Entonces esto no puede ser variable, sino que es un cierto valor. En el primer ejemplo ese valor fue 1, en el segundo ejemplo ese valor fue 2, pero durante todo el ejemplo ese valor no puede cambiar, hasta que sea otro ejemplo u otra sucesión. Entonces, en este caso, pues, A sub 2 sería A sub 1 menos A sub 0. A sub 1 es 5, A sub 0 es 3, así que esto es 2. Luego, A sub 3 sería A sub 2 menos A sub 0, que sería 2 menos 5, que da negativo 3. Y así podríamos continuar. Si hacemos uno más, A sub 4 sería A sub 3 menos A sub 2. Perdón, pero aquí puse menos A sub 0 y era menos A sub 1. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos A sub 3, que es negativo 3, menos A sub 2, que es 2. Y esto da negativo 5. Y así. Ese sería nuestro ejemplo 7. Ahora, nuestro ejemplo 8 de sucesiones es de nuevo una es de nuevo una definición porque es una sucesión bastante utilizada, que se llama sucesión de Fibonacci. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la parte de relaciones de recurrencia que me pidieron que la mostrara.
Listo. Bien. Entonces, bien, para la parte de sucesión de Fibonacci, pues vamos a ver la definición. Dice que la sucesión de Fibonacci que está dada por F0, F1, F2, F3 y así sucesivamente, es definida mediante las condiciones iniciales F0 igual 0 y F1 igual a 1 y la relación de recurrencia F sub n igual a F sub n menos 1 más F sub n menos 2 para n de 2 en adelante. ¿Por qué es de 2? Porque la sucesión empieza con índice 0 y el valor más pequeño es n menos 2, el cual debe de ser en su menor posibilidad 0. Entonces, por eso esta relación de recurrencia es válida para n igual a 2. Y aquí, por cierto, con condiciones iniciales, nos referimos a los valores que inician la sucesión y que a partir de los cuales se puede generar la sucesión utilizando la relación de recurrencia. Entonces, vean que aquí, en todos los términos, en todos los ejemplos anteriores de relaciones de recurrencia, nosotros teníamos condiciones iniciales. En el ejemplo 6, y la condición inicial era a sub 0 es igual a 2, y solo ocupábamos una condición inicial porque la relación de recurrencia solo involucraba un término anterior a a sub n. Y aquí en el ejemplo 7, aunque aquí, por cierto, mejor lo hubiera dejado como A porque al final le puse B aquí, pero no lo voy a utilizar B. Entonces, aquí en esta otra sucesión, la relación de recurrencia involucraba dos términos anteriores a A sub N, así que necesitamos dos condiciones iniciales. ¿Okay? Y en este caso, la sucesión de Fibonacci es parecida, de hecho, a esta última, solo que en lugar de ser la resta, es la suma. ¿Ok? Entonces, esta es la definición. Y ahora, como parte de ejercicio o parte del ejemplo, determine los términos F2, F3, F4, F5 y F6. ¿Okay? Esta parte es bien sencilla porque F2 es simplemente F1 más F0, que es 0 más 1, que es de nuevo 1. De ahí F3 es F2 más F1, que sería 1 más 1, que es 2. De ahí F4 sería F3 más F2, que sería 2 más 1, 3. F5 es igual a 4, F4 más F3, que es igual a 3 más 2, que es 5. Y por último sería F6, que es igual a F5 más F4, y esto es 5 más 3, que es 8. Y así, así va la sucesión. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y continúa. Ok. Bien, para el siguiente ejemplo
va a ser necesario definir una función que aparecía en la sección 2.3, pero no la trabajamos en sí. Es la definición de factorial, la cual vamos a necesitar de ahora en adelante. Así que es mejor discutirla. Entonces, considere la función. F, que va de los naturales a los enteros positivos. Tal que a n le asigne, bueno, mejor lo voy a decir así, tal que para todo n que pertenezca a los naturales, f de n está dado por la siguiente expresión. Es una función definida o una función seccionada donde va a ser 1 si n es igual a 0 y va a ser n por n menos 1 por n menos 2 y así hasta llegar a 1 si n es distinto de 0, si n es mayor o igual que 1. Entonces la función f se conoce como función factorial, se conoce como factorial, y en lugar de f de n, escribimos n factorial. Los primeros factoriales serían, entonces, 0 factorial, que por definición es 1 aquí. De ahí 1 factorial, que por definición también sería 1, porque es el producto de los enteros desde 1 en adelante hasta llegar a n. De ahí 2 factorial, sería 2 por 1, que es 2. 3 factorial, que es 3 por 2 por 1, que es 6. 4 factorial, que en sí los estamos viendo aquí para conocerlos, porque luego más adelante va a ser necesario recordarlos. Entonces, este es 24. 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, vale 120. 6 factorial. Termina siendo 720 y así podemos continuar. Entonces, lo interesante aquí es que note que n factorial es igual al número n multiplicado por n menos 1 factorial. Y eso se puede notar sobre todo en estos últimos ejemplos. Todo esto de aquí es 5 factorial. Y el 6 factorial solo lo obtengo multiplicando este 5 factorial por 6. Puede usted comprobar de que 5 factorial que nos dio 120, al multiplicarlo por 6, queda 720. Entonces, realmente tenemos esta fórmula. Pero esta fórmula es válida para n mayor o igual que 1. Porque no podría evaluar n en 0 en esta relación de aquí, porque tendría menos 1 factorial, y menos 1 factorial no está definido porque la función va de los naturales, los cuales, si recuerdan, habíamos convenido que eran desde 0 en adelante. Y entonces no podríamos evaluarlo en menos 1. Así que esto tiene que estar definido, o esta igualdad se cumple para n mayor o igual que 1. Ok.
Y por cierto, solo como dato curioso, solo porque aparece disponible, vean que 20 factorial es este número de aquí. Es todo este número. Pero billón, billón, son 3.432.902 billones, 8.176.640.000. Es solo para 20. Leído en la, en el, de forma en el castellano, ¿verdad? Porque si lo leyésemos en inglés, esto diría que son, a ver, después del millón, cada tres le suma uno, entonces. Son billones, trillones, cuatrillones, o sí, serían, no sé exactamente cómo se diría, pero lo que sí recuerdo es que cuando son varios millones, cada tres le van agregando millón, o sea, estos son 176 millones, aquí esto se le diría hasta el 8, serían 8 billones, 176 millones y así. Pero bueno, eso solo para. Y para tenerlo como dato. Y nosotros queríamos esto para. Establecer el siguiente ejemplo. Considere la sucesión. A sub n. Tal que a sub n sea igual a n factorial. Note que esta sucesión puede escribirse en forma recursiva. Como a sub n igual a n por a sub n menos 1. ¿Y dónde está esa relación? Justo aquí. A sub n, n factorial, es n por a sub n menos 1. Y esto para n mayor o igual que 1, con condición inicial. A sub 0 igual a 1. Ok, entonces vamos a ver. Bien, entonces luego de estos ejemplos, siempre dentro del tema de relaciones de recurrencia, vamos a hablar sobre qué es una forma cerrada. De una relación de recurrencia. Este creo que solo vamos a alcanzar a ver la definición y hasta mañana haríamos los ejemplos por la cuestión del tiempo, pero cuando se tiene una relación de recurrencia, con sus condiciones iniciales, se genera una sucesión que la satisface. Hasta ahí nada nuevo. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos una relación de recurrencia
y una sucesión que la satisface. Entonces, una fórmula que dependa explícitamente de n para a sub n se llama una forma cerrada. De la relación de recurrencia. Ok, entonces, por ejemplo, aquí, para esta sucesión de aquí, la del factorial que puse acá arriba, esta relación de recurrencia a sub n igual a n por a sub n menos 1 no está en forma cerrada porque no depende de n o explícitamente de n porque depende también de este término anterior. Entonces, para construir la fórmula cerrada o la forma cerrada, la idea sería pues quitar este término que depende de la sucesión, nada más, dejarlo solamente en términos de n. Entonces, esa forma es esta de aquí, a sub n igual a n factorial. Entonces, para citar un ejemplo el día de hoy, esta es la forma cerrada de esta relación de recurrencia. Entonces, esta es la relación de recurrencia. Y esta de arriba es la forma cerrada. Entonces, mañana vamos a ver cómo construir formas cerradas. Vamos a ver unas cuantas ejemplos de sucesiones más. Y vamos a ver lo de sumatorias. Todo la teoría de sumatorias y a cómo... y pues prácticamente todo lo de sumatorias lo vamos a ver mañana. Y junto con... lo de cómo construir fórmulas cerradas para una relación de recurrencia. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Entonces, por lo demás, llegaremos hasta aquí por hoy. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, permítanme. Pausa. Ok, bueno, en sí la tarea de momento está para mañana, ¿verdad? Todavía hay chance. Entonces todavía recomiendo que sigan intentando terminarla hoy, pero cualquier cosa, mañana vemos si haría falta un día más. ¿Sí? Sí, una pregunta sobre el tema. Dígame. ¿Toda función se puede expresar de una forma cerrada? ¿Toda función o toda sucesión? Para ser más específica la pregunta. Sucesión, perdón. Ah, ok, sucesión. Vamos a ver. Sí, toda sucesión podría representarse de forma cerrada, solo que con algunas es un poco más complicada formularla o generarla. Pero podría decir que sí, aunque algunas veces siempre hay unos cuantos ejemplos que le llaman patológicos porque son ejemplos construidos específicamente para contradecir proposiciones como esa, como la de que toda sucesión tiene una forma cerrada, pero sería investigar si no hay uno exactamente que uno de esos casos, pero de momento yo creería que sí, aunque sería de buscar, tal vez pueda haber uno muy rebuscado que no, pero al menos en los que nos interesan,
todos van a tener forma cerrada. Pero sí podríamos... podría intentar buscar a ver si encuentro una que no, pero al menos hasta donde yo recuerdo, hasta donde tengo conocimiento, todos van a tener forma cerrada. ¿Listo? Bueno, entonces creo que vamos a dejarlo aquí por hoy entonces y seguiremos mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde. Ok. Y con la buenas tardes, gracias, Nick. Listo. Thank you.